Buenas a todos, chavales y chavalas soy Romén v 2 Bueno, antes de nada decir que como sois muchos los que, los que me habéis. Los que me hacéis preguntas, ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho lo otro? Y demás, e incluso ahí, bueno, sois varios también Los que, los que me habéis dicho: haz un tutorial con, con todos los regates que tú sueles utilizar, ¿no? Bueno, pues. Pues sí, lo voy a hacer porque me parece, me parece una muy buena idea, ¿vale? Así es que ya hice, os voy a, os voy a mostrar como hice, ¿no? Eh, los nuevos regates para FIFA 14 ahí arriba a la derecha en ese cuadrito si, si pincháis y queréis saber cómo se hacen o simplemente tenéis curiosidad por, por qué qué novedades hay en este FIFA 14 en cuanto a regates, pues le dais ahí y podéis ver el vídeo eh, y lógicamente también haré, vale, que es lo que es, bueno pues lo que llevo haciendo desde que empecé el canal el año pasado que simplemente es todos los regates, ¿vale? De una estrella, dos estrellas, tres estrellas, así, ¿vale? Todos, todos, todos los regates, incluso acrobacias con el balón y demás. Lo, lo explicaré, lo mostraré todo, pero de momento me parece una muy buena idea mostrar lo que los goles, como suelo meterlos yo, ¿no? Porque, porque son muchísimos los que me preguntáis eso, ¿no? ¿Cómo has hecho este regate? ¿Cómo has hecho este otro? Bueno, creo que es una muy buena idea esto, así es que vamos a empezar... Por algo sencillito, ¿vale? Por, por, por cosas sencillitas, bueno, os, os iré mostrando según, según me vaya saliendo, ¿vale? Según me vaya acordando de, de todo. Bueno, antes de nada me gustaría perdón, pedir perdón, ¿vale? Por los files que pueda haber, porque esto prácticamente es en directo, ¿vale? Eh, Solo no va a haber cortes, ¿vale? Como suele haber otras veces. Simplemente habrá cortes bueno, pues cuando cambiemos de cuando cambiemos de, de regate, ¿vale? En este caso, lo que os quería enseñar es a arrastrar el balón, vale. Es una cosa muy sencilla y a, además tampoco es muy vistosa, pasa bastante desapercibida, pero es muy muy útil y muy eficaz. Para hacer esto, además tiene, lo puede hacer casi cualquier jugador, vale. Bueno, para hacer esto, vamos a mantener el joystick derecho, mantener, vale, el joystick derecho hacia la derecha, veis, y arrastra el balón hacia la derecha. Si queremos hacerlo hacia la izquierda, pues basta con mantener el joystick derecho eh, hacia la izquierda, ¿vale? Eh, lógicamente esto, como todos los regates que van a venir a continuación, siempre tenéis que tener muy clara la posición en la que estáis, ¿vale? No es lo mismo si estamos mirando hacia el portero, sería tal y como os he mostrado, pero ¿qué ocurre si estamos en esta posición? ¿no? Ya, ya no sería izquierda o derecha, sino que sería arriba, ¿vale? O abajo, ¿vale? ¿Para qué sirve este regate? Pues este regate os sirve para cuando un rival os viene de frente, ¿vale? Eh, rápido y, y os va a intentar quitar el balón, pues simplemente podéis zafaros de él haciendo esto, ¿vale? Eh, Veis que, bueno, pues que se, que, que se orienta un poquito, ¿no? Y, y bueno, pues gana un cacho de terreno que es por donde va a pasar el defensa y si va excesivamente largo o os hace una segada o lo que sea, pues pasará de largo, ¿no? Eh, es muy, muy eficaz también para, para cuando os quedáis delante del portero, porque fijaros, al hacerle esto al portero, ¿vale? Eh, el portero primero se despista un poco, ¿vale? Se queda un poco... Eh, se despista un poquito, ¿veis? Y, y bueno, y ese es el tiempo suficiente como para que arrastráis el balón y tiráis, ¿vale? Siempre es bueno, ¿vale? Venir, si estáis por aquí... Arrastrar el, arrastráis ahí, ¿vale? Y luego tiráis, ¿vale? Que es lo que os quería mostrar. Así ganamos ángulo, ¿no? Ganamos ángulo, despistamos al portero, así lo tenemos un poco, digamos, todo, ¿no? Eh, este es un regate, como ya digo, no es, no es nada difícil, no es tampoco muy vistoso, pero sí que es muy eficaz, ¿vale? Y además muy sencillo de hacer. Vamos con otro. Bueno. Pues nos vamos con otro, con la ruletita, ¿vale? Este seguramente sea el que más me hayáis visto hacer, ¿vale? No quiere decir que sea el que más haga, pero, pero sí que es, es, es vistoso, ¿vale? Y además es muy eficaz, ¿eh? Y sobre todo a la hora de. Bueno, yo lo suelo utilizar los regates, no los utilizo por todo el campo, ¿vale? Lo suelo utilizar normalmente arriba, ¿vale? Para. Para. A la hora ya, digamos, de deshacerte de un rival para después pues, poder definir. Este regate, desde esta posición se consigue dándole dos, dos toques al joystick de derecho, ¿vale? En dos tiempos pero rápidamente, ¿vale? Por ejemplo, para salir hacia la derecha sería arriba derecha, ¿vale? ¿Veis? Esa, esa es la ruletita. Si queréis salir eh, hacia la izquierda sería arriba izquierda, ¿vale? Bueno, este sería el regate, lógicamente, vuelvo a poner el mismo ejemplo, ¿vale? Eh, si estamos así, lógicamente no es. Si queremos salir hacia la derecha, lógicamente desde esta posición no es arriba derecha, ¿vale? Desde esta posición sería izquierda y arriba, ¿vale? O, ¿vale? Eh, bueno, va a poner un poquito mejor colocado para que se aprecie mejor. O, o, si queremos salir hacia abajo, sería izquierda abajo, ¿vale? Desde esta posición sería derecha arriba, ¿vale? Y desde esta posición sería derecha abajo vale eh, yo este regate os recomiendo que aprendáis primero a utilizarlo vale os metéis aquí en el campo de entrenamiento y tenéis que hacer bueno tenéis que conseguir vale eh, pues hacer todas estas eh, ruletillas así sin confundiros vale y bueno pues cuando tengáis este regate así dominado vale así de, de dominado pues podréis utilizarlo en el campo sin ningún problema desde cualquier posición, ¿vale? Eh, no, no os afectará nada, ¿vale? O sea, sabréis en cada momento qué es lo que tenéis que hacer, ¿no? Se trata simplemente de darle un, eh, un toque, el primero hacia donde vaya corriendo y el segundo hacia cualquiera de, de los dos lados, ¿no? Eh, por eso digo, si vais por aquí, el primero sería hacia la izquierda y luego abajo, por ejemplo. Si vais hacia allí, sería derecha y luego arriba, ¿vale? O, por ejemplo, arriba o abajo, ¿vale? Eh, si vais hacia aquí sería abajo y luego derecha, ¿vale? Y si vais por aquí sería arriba y luego izquierda, por ejemplo, ¿no? Arriba, izquierda, ¿vale? Sin más, simplemente era para era mostrar este regate que es un regate muy efectivo, sobre todo cuando. Bueno, este no es el caso, ¿vale? Pero si viniera un rival eh, por la derecha pegado a nosotros justo para quitarnos el balón, ¿vale? Pues sería hacer eso para después pues poder tirar bueno y así meter el gol ya pues mejor que mejor no venga vamos con otro con otro gatillo el sombrerito que me lo habéis visto utilizar un millón de veces no como finalización no sobre todo al portero no bueno, eh, hay dos formas ¿vale? de, de hacer este sombrerito. La primera es el sombrerito normal que sería abajo arriba arriba como en este caso y ahora os enseño el sombrerito avanzado, vale que sería abajo, mantenemos, mantenemos el joystick un poquito de más de tiempo hacia arriba y le volvemos a dar hacia arriba. Estos son los dos tipos de sombreritos digamos que, que hay vale para, para hacer en carrera. Eh, desde esta posición sería derecha, izquierda, izquierda. Por ejemplo, si fuéramos desde este otro lado, sería izquierda, derecha, derecha. Vale, son toques rápidos. Vale, el joystick derecho son toques bastante rápidos. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues fijaros, eh, si estamos por aquí, más o menos, vale, eh, es donde se suele colocar la defensa, los defensas centrales. Y la gente le suele dar al botón de presionar. Así es que haciéndole ese sombrerito, justo más o menos por ahí. Eh, antes de entrar en el área y que el balón acabe cayendo, digamos, dentro del área. Eh, pues es bastante probable que el balón le pase por encima a los defensas y que ni se enteren. Vale. Eh, otra forma que me lo habéis visto hacer mucho a mí. Eh, pues es meterle gol al, hacerle un sombrerito al portero, ¿no? Y, y acabar metiendo, metiendo dentro de la portería, ¿no? Con el balón. Bueno, eh, se trata de esperar la salida del portero, ¿vale? Cuando veis que el portero sale. Empezáis a hacerle el sombrerito y escogerle un poquito el, el truquito a este regate. El sombrerito arco iris. Este no lo he incluido eh, junto con los otros dos porque este es en estático, ¿vale? Para ello vamos a mantener pulsado LT o L2 y vamos a dar pequeños toquecitos al RB o R1, ¿vale? Ta, 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 ta. Pero con el LT siempre mantenido, ¿vale? Cuando queramos, soltamos el RB o R1 y le damos el joystick derecho abajo arriba, ¿vale? Dos toques, abajo arriba. Y bueno, pues nos sale este, este sombrerito arco iris, ¿vale? Que ya digo que hay que hacerlo en estático, ¿vale? Es eh, muy bonito, ¿vale? Ah, bueno, a mí me encanta, ¿vale? Lo voy a volver a hacer otra vez, ¿vale? Eh, mantenemos el ET pulsado, vamos dando toquecitos con el RB o R1, echamos el joystick derecho abajo arriba, ¿vale? Eh, todo esto sin. sin. O sea, manteniendo LTOL2, siempre, ¿vale? LTOL2 eh, lo mantenemos pulsado. Un ejemplo, por ejemplo, sería ir por la banda, ¿vale? Cuando vamos por la banda sería un combo en realidad, ¿vale? vale varios regates, por ejemplo, un amago de rabona, ¿vale? Empezamos a dar toquecitos, hacemos el sombrerito arco iris, y después tiramos, ¿vale? Eh, bueno, sin más, yo creo que es un regate, bueno, de lo más bonito que hay, el, el sombrerito arcoiris. Así es que, bueno, vamos a ir con otro que hay, que hay varios, hay bastantes más. Bueno, y como sé que me lo vais a preguntar, ¿vale? Porque lo acabo de hacer, vamos con el amago de Rabona, que, bueno, eh, decir, el amago de Rabona se puede hacer andando. O corriendo, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que si vais corriendo, a la hora de hacer este regate, tenéis que soltar el, el gatillo de correr, ¿vale? Eh, momentáneamente para poder hacer el regate. Después, acto seguido, vamos a pulsar LT o L2. Vamos a pulsar B más A o Círculo más X. Y vamos a darle al joystick derecho hacia el lado contrario, hacia donde vaya el jugador, ¿vale? Eh, en este caso sería hacia abajo y todo esto tiene que ser casi a la vez, ¿vale? Pulsamos LT y luego prácticamente a la vez le damos B más A y al joystick izquierdo hacia abajo, el joystick izquierdo, ¿eh? el de dirección hacia abajo, ¿vale? Entonces quedaría de esta forma, ¿vale? Iríamos corriendo, soltaríamos el de correr, pulsaríamos el LT, B más A y hacia abajo, B más A o círculo más X, ¿vale? Sería... Eh, círculo más X sería esto, ¿no? Un amago, un amago normal, ¿no? Círculo más X o B más A, un amago normal. Pues esto, esto, ¿vale? Pero con el, con el LT pulsado y el joystick hacia. hacia abajo, desde esta perspectiva, ¿vale? Desde esta otra, eh, sería el joystick hacia arriba, desde esta sería el joystick hacia la derecha, ¿vale? Siempre en el. En la dirección contraria y desde esta posición con el joystick hacia la izquierda, siempre en la posición contraria en la que vaya el jugador en carrera, ¿vale? Porque, por ejemplo, si fuéramos así un poco en diagonal, sería en eh, vamos en diagonal hacia la izquierda y hacia arriba, pues sería en diagonal hacia la derecha y hacia abajo, ¿vale? Eh, bueno, no nos ha salido, ahí está, ¿vale? Ese sería un poquito el rollo, ¿no? Que es que lo, el diagonal también cuenta, ¿no? No solo es arriba norte, sur, este, oeste, ¿no? Siempre también las diagonales cuentan. Así es que tenéis que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿vale? Para que os salga. Para que os salga este amago de rabona. Eh, ¿Qué podríamos hacer con este amago de rabona? Pues mira, os traigo este corte, ¿vale? En el que, bueno, pues. Eh, en la frontal del área, si os dais la vuelta. O utilizáis la rabona para daros la vuelta pues luego levantando un poquito el balón vale pues podemos hacer podemos hacer una chilena vale y bueno pues sería que ya hablaré sobre las chilenas en otro episodio o mismamente si somos jugadores vamos por la banda hacemos el amago de rabona hacemos un guacaguaca vale y luego centramos vale y, y queda bueno pues espectacular aparte de, de despistar muchísimo al rival no vea vamos con, con el guacaguaca que lo estoy deseando bueno, qué bonito el waka, waka ¿eh? Sin duda uno de los regates más vistosos del FIFA. Y para hacerlo, como han suprimido LTO L2 para la mayoría de los regates, eh, lo que vamos a utilizar va a ser el joystick derecho y el joystick izquierdo, ¿vale? Con el derecho, eh, vamos a salir ahora hacia la izquierda, ¿vale? Así es que con el G-Stick derecho lo que vamos a hacer va a ser darle, med empezando desde la derecha, media vuelta al G-Stick derecho y terminamos en la izquierda. Y entonces. Eh, con el joystick izquierdo le damos hacia la izquierda, ¿vale? O sea, el joystick izquierdo lo utilizamos para, para, terminar, la, para terminar el regate siempre hacia el lado que, que vayamos a salir, ¿vale? O sea, empezamos por. damos media vuelta al joystick empezando de la derecha hacia la izquierda y terminamos con el joystick izquierdo hacia la izquierda, ¿vale? Desde esta otra perspectiva vamos a salir hacia abajo, pues media vuelta el joystick derecho empezando de arriba hacia abajo y con el joystick izquierdo terminamos dándole hacia abajo. Vale, bueno es sin más eh, un regate que bueno pues ya digo es igual más vistoso que, que efectivo, vale, pero queda muy bien la verdad, queda muy bien y, y bueno pues os podéis ir de los rivales haciéndole esto y <laughs> la verdad es que queda queda muy bonito. Vamos vamos con vamos con otro regatito. Bueno, pues vamos con otro. Eh, turno para la cola de vaca. O, bueno, apodado por por muchos en la comunidad donde juego yo clubs, como la remembiña, ¿no? Cabrones. Bueno, pues eh, la remembiña o la cola de vaca, ¿vale? Se consigue de dos formas. Eh, en estático, por ejemplo, ¿no? Eh, y mirando eh, desde esa posición, ¿vale? Mirando hacia, hacia el portero, mirando hacia arriba. Al joystick derecho le vamos a dar. Dos toques en diagonal hacia abajo y la derecha o hacia abajo y la izquierda, ¿vale? Hacia la derecha sería así, ¿vale? Y hacia la izquierda sería así. Lógicamente dependerá de la posición en la que estemos, ¿no? Porque lógicamente si estamos mirando hacia la izquierda, pues entonces eh, varía, ¿no? Un poquito el control, ¿no? Entonces sería arriba eh, a la derecha, sería así. Y eh, arriba, eh, abajo a la derecha, que sería, que sería así, ¿vale? Mierda. Es que la perspectiva está. Te jodo un poquito, ¿eh? Vale, sería así, ¿vale? Bueno, eh, joder, no te sale ahí bien a la primera, ¿no? Cabo en la leche. Bueno, ya he dicho que esto casi es un directo, ¿vale? Así es que Eh. Además decir que bueno, yo no la suelo hacer así, ¿vale? Porque esto, esto que estamos, que hemos hecho, ¿vale? Que estamos haciendo, es en, en estático, ¿vale? Yo la suelo hacer eh, en movimiento, ¿vale? Que simplemente se trata de. ¿Vale? Ahí la tenéis, ¿vale? Simplemente se trata de eh, pulsar B más A o círculo más X. Mientras le damos un pequeño movimiento al joystick hacia cualquiera de los dos lados, ¿vale? Dependiendo si queréis salir, si queréis hacia la izquierda sería así, si queréis la, hacia la derecha sería así, ¿vale? Dándole un pequeño movimiento al joystick hacia el lado que queráis, ¿no? Eh, ¿Para qué vale esto? Bueno, pues vale para tirar, fijaros, eh, con el portero, remenviña. Y gol, ¿no? Y el portero se queda clavado, ¿vale? Normalmente, esto es algo así como lo que hemos explicado al principio de, de al arrastrar el balón, ¿no? ¿Veis que el portero se queda ahí como, como, como inmóvil, ¿no? Hace la estatua, ¿no? Vamos desde, desde el otro lado, a ver también. Eh, aquí estamos, ¿no? Hacemos ahí, ¡hop! ¿Veis? Eh, es es un, un disparo, la verdad es que. Muy muy efectivo, como podéis observar, os podéis ir del rival o incluso del portero. Bueno, pues pese a que yo creo que ya están todos los regates, pero no dejarme ninguno, ¿vale? Eh, yo creo que esos son los que más suelo hacer. Os voy a enseñar algunos que también suelo hacer, ¿vale? Eh, este, por ejemplo, es muy sencillo, ¿vale? Simplemente se trata de echar el joystick derecho arriba y abajo, ¿vale? Tac-tac vale dos toquecitos ahí y, y os sale eso eh, si estáis desde esta posición lógicamente sería izquierda derecha vale desde esta posición sería derecha izquierda vale lo podéis hacer como veis en, en estático vale o, o en movimiento vale desde aquí abajo arriba vale bueno, este regate sí que me lo a, podéis haber visto también en, a, en más de un vídeo. Luego también está este otro sombrerito, pero este solo lo podéis hacer en estático, ¿vale? Eh, desde esta posición sería arriba, arriba, abajo, ¿vale? Eh, lo estoy haciendo, digamos, casi en directo, o sea que pues, quiere decir que los tiempos son los que estoy diciendo, ¿vale? Desde esta posición, por ejemplo, sería izquierda, izquierda, derecha, ¿vale? Eh, con el joystick derecho, ¿eh? Estamos hablando. Desde esta otra perspectiva sería derecha, derecha, izquierda, ¿vale? Y lógicamente esto es en estático, así es que, bueno, pues tenéis varias opciones una para que sea efectivo, quiero decir, una, un amago de rabona, ¿vale? Venís por aquí, hacéis un amago de rabona, bueno, no me ha salido, eh, y levantéis el balón de esa forma, ¿vale? Eh, podéis hacer eso. O podéis venir... No me ha salido el amago de Rabona, pero bueno, igualmente el amago de Rabona simplemente era para, para quedarme estático, ¿no? O si queréis también por banda, ¿vale? Por banda. Suelo utilizar esto otro, ¿vale? Que es pararme en seco. Si os paráis en seco, esto se consigue pulsando B más A o círculo más X. Sin tocar nada más. No tenéis ni... Tenéis que soltar el... El gatillo de correr, el de... El de, bueno, el LT, el RT, todo, 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 no tenéis más que pulsar B más A o círculo más X, ¿vale? Vais corriendo, B más A, ¿vale? Y ahí se queda clave el jugador. ¿Esto qué es lo que ocurre? Que es muy efectivo, ¿vale? No, igual no es una filigrana, ¿vale? Pero sí que es, bueno, pues un, una cosa muy efectiva, pues eso, si vais corriendo por banda y os persigue un defensor... Si os paráis así en seco, os podéis venir luego hacia este lado porque el jugador va a seguir dando un par de pasitos más hacia adelante, ¿vale? Va, de, va a derrapar, ¿vale? Y aparte, bueno, pues podéis eh, pararos en seco, ¿vale? Arriba, arriba, abajo y, y, le, y hacéis un sombrerito, ¿vale? Si tenéis algún rival por ahí cerca, pues se la podéis liar de esa manera, ¿no? O como hablaba antes, a ver si me sale ahora, ¿vale? Con el amago de Rabona, ¿vale? Y bueno, pues la verdad es que... Eh, son, son cosas que suelo que suelo utilizar Bueno bastante, ¿no? También la bicicleta, ¿vale? ¿Vais? Hacéis una bicicleta Incluso con algún otro regate que, que, más, que más adelante mostraré, ¿no? Eh, no sé cómo se dice en inglés, no me acuerdo el nombre en inglés, pero por, por eso mismo, ¿vale? Lo mostraré más adelante, ¿vale? Bueno, y antes de irme, ya sabéis que a mí me suele gustar siempre, aunque el vídeo sea largo o lo que sea. Eh, me gusta dejar ejemplos en partidos reales, ¿vale? Esta vez además será, será um, online. Así es que bueno, eh, sin más, deciros que si os ha gustado el vídeo, eh, pues acordaros de, de valorarlo, ¿vale? Dejar vuestro like, favoritos, ¿por qué no? Eh, dejar vuestro comentario, dudas, preguntas, todo eso que, que intentaré contestaros a todos. Eh, deciros que me podéis seguir en Twitter, me podéis seguir en Facebook, vale, que ahí pues voy dando novedades, noticias y demás, eh, y sobre todo y bueno y otro tipo de cosas. Y sobre todo, bueno, eh, todo esto está en la descripción, vale, incluido lo que iba a decir, que es la aplicación, la aplicación para Android para, para vuestro teléfono móvil, vale, del canal, vale. Así es que nada más os dejo con con esos regates, vale. Y un poquito de musiquita. Un saludito y hasta el próximo vídeo. Adiós, adiós.